Durante un intercambio con los trabajadores de la finca de educación, se trazaron estrategias en aras de lograr la soberanía alimentaria del sector. Con un plan de siembra y rotación de cultivos que han garantizado hasta la etapa del cierre del curso escolar el autoabastecimiento en cuatro de nuestras instituciones educativas que consumen alimentos, fundamentalmente en la parte de las viandas, las frutas y hasta un nivel de más del 70% en el caso de las hortalizas. Hay que sembrar cada espacio de tierra disponible y diversificar los cultivos. Incrementar las áreas de caña en función de lograr el autoabastecimiento para la comida animal, pero también buscar alternativas para las producciones de dulce, para el guarapo directamente del estudiante, que son alternativas que venimos estudiando. También estamos trabajando en el diseño, organización de una pequeña mini industria que permita aprovechar las potencialidades que tenemos hoy, fundamentalmente cuando inicie la cosecha del tomate, para garantizar la producción del tomate. Ante la carencia de insumos, se deben aplicar alternativas. Introducir la crianza de abeja para utilizar también el renglón, la miel de abeja, para producciones propias que se pueden estar desarrollando dentro del sector, e ir así apaleando las situaciones que el bloqueo nos viene generando como sector en el suministro de insumos. Tenemos que seguir trabajando en carencias que hoy tenemos, vinculadas fundamentalmente con los materiales de trabajo para la finca, fundamentalmente la lima, que hoy no disponemos de este recurso. Tenemos que potenciar la compra de los medios de protección para los trabajadores del sector agropecuario y seguir potenciando, buscando alternativas en función de darle de garantizar la ropa de trabajo y el calzado, que son elementos de los que hoy mayoritariamente nos reclaman los trabajadores. Pensar como país tiene que estar a la altura de lo que los momentos actuales requieren, y hacia esa meta marcha el sector educacional. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para el espacio.